Today our school of prayer number 145. 145. Lleva por título orando para pudrir yugos. And the title is praying to rot yokes. O diga conmigo, orando para pudrir yugos. Say with me, praying to rot yokes. Okay, abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27. Let's open our Bibles to the book of Isaiah, chapter 10, verse 27. Amén. Isaías 10, 27. Isaiah 10, 27. Les recomiendo que consigan un librito negro que a mí me ha servido mucho, se llama la Santa Biblia. Les va a ayudar mucho. I recommend you to get a small black book called the Holy Bible that will help you. Okay. No, que yo sí quiero volver al libro. Yo, a mí me gusta leer y todo este electrónico, pero el contacto con el librito es diferente, ¿no? I want to go back to the Bible because the electronic stuff, I like using it, but okay. That contact is great. Isaías 10:27. Isaiah 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada, perdón, que su carga, sí, será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Amén. Diga conmigo, acontecerá. Say with me, it shall come. Ustedes que están como rezando hoy. No, diga conmigo, acontecerá. Say with me, and it dígalo con come. Convicción. Una palabra que parece sencilla, pero que es de la base de la fe. Diga conmigo, acontecerá. Say with me, and it shall come. Todo el que tiene fe está esperando que algo va a acontecer. Everyone who has faith is waiting for something to happen. Y Dios te está diciendo hoy, acontecerá. Es decir, te asegura que va a pasar. God is telling you today that it will happen. In other words, he is assuring you it will happen. Hay un tiempo para tu milagro y Dios te dice que ese tiempo viene. There's time for your miracle and God is saying that that time is coming. Hay milagros que llegan inmediatamente con una oración simple y otros que hay que traerlos desde el tiempo hasta nuestro presente. There are miracles that come simply just through prayer, but other ones that come through time, through continuous prayer. Ya hemos hablado en otras ocasiones del significado del yugo. We've spoken in other occasions of the meaning of yoke. Pero creo que no está por demás que le recuerde que es el yugo. But I think it's still okay to remind you what that yoke is. El yugo es un madero que le colocaban, todavía le colocan en el campo a los bueyes para que puedan arar. The yoke was that harness that was put on the animals so that they can work. Es como un instrumento para hacer que los dos bueyes vayan al mismo lugar. It's like an instrument that was used so that those two animals, those cows or calves, can push at the same time. Así que la Biblia usa este ejemplo para mostrar cómo el ser humano puede estar atados con ciertos yugos que no le dan la libertad en la vida, sino que lo condicionan a ir donde otro quiere ir. So the Bible just shows this example is in our human lives how these yokes that we carry can also condition us to go that way that life pushes us to. Para el que pone el yugo es más productivo el yugo porque significa que los dos bueyes le van a producir más al arar entre los dos. For the one who puts the yokes, it's more productive because they know that those two animals are going to push them at the same time. Pero el problema aquí es cuando el buey es uno. But the problem here is when there's just one of those animals. Cuando es uno al que lo tienen amarrado a alguien. When one is just tied up. La Biblia dice de no unirse en yugo desigual por esa misma razón. And that's why the Bible tells us not to join with an uneven yoke. Pero hoy vamos a hablar de cómo podemos estar unidos en yugo no solo a una persona que habita con nosotros, que conocemos, que amamos. No solo ahí puede haber un yugo con alguien. And so that's why we want to learn how sometimes we can be in yoke with someone, not only someone with us, but with things in our lives. Hay un yugo al cual tú y yo podemos estar atados y es un yugo que nos va a impedir verlo, pero no vamos a poder impedir las consecuencias de tenerlo. There's a yoke that sometimes we carry that we can't avoid seeing it, but also we can't avoid the consequences of having that yoke. Me refiero específicamente al yugo de nuestro viejo hombre. I'm referring to the yoke of our old selves, our old man. Somos como una nueva criatura puesta con un yugo con el viejo hombre y sus instintos de pecado. We are like a new creation, a new person, but with the old yokes, with the old instincts. La relación del nuevo hombre con el viejo hombre, Pablo lo describe como cargar un cuerpo de muerte encima.
the relationship has, as Paul explains it, of a new man carrying it with an old man carrying these heavy things. Es decir, que estamos enyugados, amarrados a las costumbres y a las tendencias del viejo hombre que nos ha esclavizado. In other words, we are tied up to those old customs that we've had that keeps us slaves. Quiero contarles algo de mi experiencia particular. And I want to share with you something, an experience of my own personal life. Como todos ustedes saben, yo estuve en las drogas. Like many of you know, I was in drugs. Cuando conocí del Señor, no solo tenía el problema de las drogas, sino todo el círculo de pecados que acompañaba esa tendencia. Not only did I have the sin of drugs, but the whole circle that accompanied that sin of drugs. En mi experiencia de conversión, yo vi hombres que con un solo toque de Dios fueron cambiados ipso facto. And I was able to see in my experience men who with just one touch of God were changed immediately. Yo mismo tuve alguna experiencia el día que llegué a buscar de Dios, a reconocer la institución donde Dios me salvó. And I even had my personal experience in that institution where God recovered me. Yo llegué literalmente trabado en un estado terrible por las drogas, y cuando oraron por mí se me fue la traba. And when I got to that place, I literally got there high. And when I was prayed for, that highness from the drugs went away. Hubiera sido maravillosa que al irse la traba nunca más me hubiera venido deseo de droga. Era lo que yo quería, pero eso no me pasó. And it would have been marvelous, that sensation of the drugs going away, feeling high. It would have been marvelous if that went forever, but it didn't happen. Yo he visto hombres que con un solo toque son transformados, y me parece hermoso ese proceso de Dios. Radical y estricto en un toque sobrenatural. I've seen men touched with just one touch of God and changed in a radical way, and I think that's marvelous. En el caso mío, a mí me tocó luchar contra una tendencia que seguía en mí y que me llevaba cautivo al pecado constantemente. But in my case, I had to fight with this tendency that was in me that I had to fight daily. Cuando me di cuenta que el milagro no ocurría así rápido, de una forma instantánea, tuve que inventarme otra forma para que Dios me ayudara. When I realized that miracle didn't come to me instantaneously, I had to try to find another way to help. Y era usar mi debilidad como un argumento para tener que buscar a Dios y me diera el socorro que yo necesitaba. So I had to use my weakness so I can seek God and He can give me the support that I needed. Me tocó hacer diferente a lo que hacían otros. I had to do things differently than what others did. Yo recuerdo que algunos compañeros míos pensaban que yo estaba loco. Yo creo que sí, estaba loco. And I believe some of my friends thought that I was crazy, and yes, I was crazy. Yo, además de todos los problemas que tenía, sufría de ataques epilépticos. Imagínese este personaje. So even aside from that drug addiction, I suffered epileptic seizures. Y como me dio por creer la fe, no tomé las pastillas, así que imagínese cómo estaba. Me daba el ataque cada rato. And because I hung on to my faith, I didn't take my medication, so just imagine how I was. Pero por ahí a las 2 de la mañana yo me despertaba y levantaba a todos los muchachos, todo el mundo a orar, todo el mundo a orar, todo el mundo a orar, y todo el mundo se levantaba asustado. 2 de la mañana a orar, el loco nos llama a orar. And I'd wake up 2 a.m. ready to pray, and I'd be yelling, "Everyone pray, everyone pray," and they'd all look at me like I was crazy. Todo el mundo orar, todo el mundo orar, y yo me arrodillaba ahí en mi cama, todo el mundo orar. And everyone praying, and we'd go on our knees praying. Y yo comenzaba todo el mundo a orar y yo a orar, pero yo dormía porque yo me levantaba a orar dormido. But I would be praying, but then I'd fall asleep because I'd wake up literally and fall back to sleep. Yo no me daba cuenta. And I didn't realize. Y yo comenzaba a roncar y yo seguía orando. And I continued even snoring, but I continued praying. Hasta que ellos pusieron el complaint y dijeron, Enrique, pero es que si este hombre no levanta, sigue roncando y uno le daña a uno el sueño toda la noche. And so they complained against me, and they said, this guy wakes us up, and then he falls asleep, and we're all trying to pray. Creo que era una reacción interna de mi espíritu que necesitaba un poquito más que ellos para salir del hueco donde estaba. I believe that it was a reaction of my spirit in me that wanted more so I can come out of that hole. En el caso mío, hablo de mi vida, la liberación de Dios para mí ha sido un proceso de persistencia, de constancia y de lucha aprendida. Me ha tocado aprender a luchar. Speaking in my experience, that process that I went through, I had to learn it. I had to be persistent every day. He contado cómo después de los años, aún predicando en una iglesia inmensa, sentía los demonios de droga oliéndome atrás de mí. I even spoke one time when I was preaching in a church, I can feel the demons of drugs behind me and I can smell them. Entonces, cuando yo leo lo que dice el profeta Isaías, so when I read what the prophet Isaiah says,
comprendo que hay ataduras y ligaduras en la vida del hombre que no se van instantáneamente con la oración de fe. I understand that there's yokes in the life of man that don't go away instantaneously. Parece que hay yugos tan fuertes en nuestra alma que se niegan a salir cuando yo acepto el poder del evangelio en mi vida. It looks like there's yokes in our lives that do not want to leave until we receive that power of the gospel. Es como un yugo que te impide vivir la vida que tú sabes que es la correcta delante de Dios. It's like a yoke that doesn't let you live the life that you know you should be living. Son yugos de pecado que están dentro de ti que te atan a tu viejo hombre. There are yokes that are inside of you that tie you, bind you to your old man. Y te toca luchar contra ellos aunque sabe tu alma que lo mejor es servir a Dios, pero ahí te están recordando de dónde vienes. And you have to fight them even though your soul knows how it is that you, then they remind you how it is. En las luchas que tenemos que librar contra grandes ataduras, hay que entender lo que dice la palabra, son yugos que deben podrirse o pudrirse. No sé cómo será la conjugación del verbo exacto ahí. ¿Podrirse? Podrirse por completo en nuestra vida. These are yokes that the Bible explains that they have to literally rot, for completely rot. Es por eso que hoy quiero enfocarme en el efecto liberador de la unción del Espíritu Santo sobre nosotros. That's why I want to focus on the effect of the liberation or liberating sense of the Holy Spirit, the effect of that on our lives. En la concepción religiosa y milagrosa que tenemos del Espíritu Santo. That concept, the religious and miraculous concept of, that we have of the Holy Spirit. Pensamos que cuando hablamos de la unción es un toque que me libera instantáneamente. When we speak of the anointing, we think that it touches me and liberates me instantaneously. Pero no es eso lo que dice Isaías. No siempre hay liberaciones instantáneas. But that's not what Isaiah says. Not always there's instantaneous liberations. Hay yugos que se van a podrir por el efecto de la unción del Espíritu Santo dentro de tu vida. There are yokes that are going to rot by the effect of the Holy Spirit in your life. ¿A qué se refiere la unción que pudre el yugo? And what does that refer to, that anointing? Es que al buey le ponían el yugo. Ahí está el yugo. Mira la foto del yugo. Al buey le ponían el yugo y al otro buey también. So on the cows they would put those yokes. You can see in those pictures. No podían levantar la cabeza, sino que iban mirando hacia abajo y arrastrando al otro. They couldn't lift their head. They just had to keep looking down, pulling. Pero el madero agarrado dentro del cuello del animal iba pelándolo. And that yoke that was literally on the neck of those animals was peeling them. Entonces tomaban aceite y le echaban en todo el cuello al buey para suavizarle la carga de la madera y para que no lo raspara. So they would get oil and they would put it on the neck of the animal so that it would make it smoother. El efecto del aceite sobre la piel del animal era suavizarlo. The effect of the oil on the skin of the animal was to make it smooth. No piense que le echaban con el dedito así un poquito, le bañaban en aceite todo el cuello. It's not that they would just get a little bit on the finger. They would literally bathe them with oil. Ahora, ese aceite puesto sobre la madera. Now that oil that they would be put on the wood. Iba ejerciendo otro proceso que era podrir el yugo. Started to another process which would rot the yoke. El aceite iba humedeciendo la madera con el mugre, con el sol, hasta que la iba dañando. With the dirt and the sun, it would start to humidify the wood and, until it broke. Si el campesino it. No estaba pendiente de ese efecto. If the farmer wasn't keeping an eye on that effect. El día menos pensado iban los dos bueyes arando. When they would least expect it, the two cows would be plowing. Y la madera podrida de uno de los dos rompía el yugo y el buey quedaba libre. And the yoke of one of them would just break and one would be free. Es lo que Dios dice que va a pasar contigo. That's what God says is que la unción del Espíritu de Dios va a podrir todo aquello que te tiene unido al viejo hombre y serás libre para obedecer a tu Dios. Alguien dile un aplauso a su Señor y un aplauso a Él. The anointing of the Holy Spirit, that's what's going to, the effect it's going to have on you to rot the old man that's in you. El principio que yo quiero ver esta noche con ustedes. The principle I want to see with you tonight. Tiene que ver con la unción no del toque sobrenatural de Dios, sino la unción que tú cargas como hijo de Dios. It has to do with not the anointing, the supernatural anointing that God has, but the anointing that He has with you as son and daughters. Hay una multiforme gracia de Dios que les da a cada hijo de Dios. There's a great
grace that is given to each and every one of the children of God. Es una unción particular, un toque del cielo que nos da una identidad individual a cada hijo de Dios. It's a touch from heaven that comes to each and every one of us individually. Es por eso que es tan antiespiritual y tan religioso el buscar que la gente imite espiritualmente a otro. That's why it's very anti-religious to that someone imitate another person. Una persona tiene una unción para ciertas habilidades, otra persona tiene unción para otras habilidades. One person has anointing for one thing, another has anointing for another thing. Pero lo que yo quiero que tú recuerdes es que tú, como hijo de Dios, estás ungido por Dios para una obra específica, la obra que Dios preparó para tu vida. And what I want you to know is that you are anointed for a special thing that God has prepared you for. Dios hizo un plan para ti cuando te envió a la tierra, te dio la unción necesaria para cumplir ese plan. God has a special anointing for you. When he sent you here on earth, he has a special plan for that. Si tú tratas de hacer con esa unción el plan de otro, te vas a frustrar. If you try to do with that anointing someone else's plan, you're going to get frustrated. La verdadera realización del hombre es cuando logra invertir lo que tiene adentro en los propósitos que Dios se hizo con ese individuo. When he invests in those things that God has put in his life. Diga conmigo, yo tengo el Espíritu Santo en mí. Say with me, I have the Holy Spirit. No, eso no parece con entusiasmo, parece que yo le dije que tuviera, quién sabe qué adentro. Yo tengo el Espíritu Santo en mí. Say it, I have the Holy Spirit in me. Diga conmigo, tengo el Espíritu Santo en mí. Say, I have the Holy Spirit. Mire el que está me. A su lado. Look at the one. Mírelo así con decisión y dígale. Look at them with decision. Yo estoy ungido. I'm anointed. Hey, diga, yo estoy ungido. I'm anointed. Okay. Si no le crea que está a su lado, créaselo a Dios. Primera de Juan 2:20. If you don't believe it, believe God. Then in 1 John chapter 2:20. Escuche lo que dice este hermoso pasaje. And listen to what this marvelous pastor says. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. But you have the anointing of the Holy One and you know all things. Cuando estaba estudiando sobre esto de la unción del Santo, el Espíritu Santo me enseñó varias cosas. No puedo enseñárselas porque no es mi tema, pero al menos quiero decirles algo. When I was studying this, the Holy Spirit shared with me many things. En el Antiguo Testamento tomaban aceite y lo purificaban, lo llamaban el aceite de la Santa Unción. In the Old Testament, they would take the oil and they called it the oil of the Holy Anointing. Ese aceite era considerado santificado. That oil was considered sanctified. Ahora en el Nuevo Testamento hay un proceso que cambió totalmente. And in the New Testament, there's a process that changed everything. Dios no está purificando aceite. God is not purifying oil. Dios bajó el aceite del cielo para purificar los recipientes que somos tú y yo. Somos santificados y purificados por el Espíritu que mora en nosotros. Alguien diga amén. Amen. God brought the oil from heaven and put it in the recipients, which are you and I. Diga, tengo una unción particular. Say, I have dígalo a particular con anointing. Tengo una unción particular. With conviction, I have a particular anointing. Escúchame, la unción que tú llevas dentro esconde todo lo que tú requieres para podrir cualquier yugo que tenga tu vida. The anointing that you carry on inside, it has everything to rot, has all the power to rot everything that has in that you have inside. Tú tienes dentro de ti mismo todos los argumentos espirituales para vencer todo aquello que te lleva cautivo al pecado. In you have all the spiritual arguments to fight against that tries to take you into sin. La pregunta entonces sería, si tengo lo requerido para vencer, ¿por qué no puedo vencer? So the question is, if I have everything I need to conquer, then why don't I conquer? No puedes vencer porque muchas de las debilidades que tú y que yo tenemos solo van a ser vencidas con una actitud constante de ungir la unción del Espíritu Santo sobre esa debilidad. And the reason why we still feel weak is that we don't have that the presence of the Holy Spirit to anoint us with that oil. Muchas de las debilidades que nos torturan, many of those weaknesses that torture us, requieren de un trabajo constante de búsqueda de esa unción para que fluya el aceite que pueda podrirlas. Require of constant seeking so that it can rot all of those things that are in us. ¿Cómo se sacaba el aceite en la antigüedad? How was the oil taken out in those days? No crea que iban al Costco por un galón grande, así no había en esa época. Don't think that they went to Costco for a big gallon. Ellos tomaban la ¿cómo se llama? La oliva. They would tomaban la oliva. They would eat olives.
la echaban en un recipiente de madera con un pilón. Algo para prensarlo. They would put it in a jar of wood. Y comenzaban a moler la oliva una y otra vez. And they continued sifting that olive once and for all. Y le daban y le daban hasta que la oliva se iba triturando por el golpe. And they kept doing that until the olive literally destroyed. Después de triturarla, tomaban todo eso y ¿qué había? Había un aceite lleno de impurezas. And after they did that, there was what was left was oil. Lo ponían en tela. They would put it in cloth. Y comenzaban a apretarlo para colarlo. And they would start to tighten it so that they could. Y lo que caía era el aceite que ya iban a usar. From there, they would the oil would come out so that they would okay. use that oil. Si tú quieres que Dios te dé la victoria sobre tus grandes debilidades, if you want God to give you victory over your weaknesses, tú necesitas moler y moler y moler oliva hasta que fluya aceite de lo que tú tienes adentro. You have to keep grinding and grinding that olive until you have that oil that's inside of you. Tu vida es como una oliva que debe ser triturada para que salga el aceite. Puede podrir lo que hay dentro de ti. Your life is like an olive that has to be grinded so that it can come out that oil from your life. Y después de que mueles, hay que colarlo. And after you do that, you have to para que la religión no te salpique con sus impurezas lo que está saliendo de ti. So that religion doesn't touch you with those impurities that are coming out of you. Es por eso que hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar específicamente. That is why today the Holy Spirit wants to speak to us specifically. De siete tipos de yugo que requieren de procesos de búsqueda para que puedan ser podridos en nuestro interior. There are seven yokes that the process so that they can be rot from our lives. Procesos que requerirán de constancia y de búsqueda para que puedan dar el fruto que esperamos, que es un yugo que se rompe. The process of constantly seeking and praying and seeking God so that we can break all those yokes. El yugo debe podrirse porque no hay forma de que te lo quiten. The yoke has to rot because there's no other way to be taken away. El que te lo puso, que fue el diablo, sabe que sin ese yugo tú te le vas del todo. Por eso nunca dejará que se te quite. The one that put that yoke on you was the devil. That's why he will try not to have it taken from you. Todo intento tuyo porque te quiten el yugo siempre tendrá un contraataque diabólico. Every time you try to remove that yoke, you will have an attack from the enemy. Es por eso que cuando decides buscar a Dios, inmediatamente ves como el diablo orquesta todo lo que es contrario a tu paz y a tu santidad. That's why when you start seeking God, you notice that the devil starts attacking you, everything contrary to what God wants. El diablo es capaz de dejar que te pongan a moler y a arar para la religión, pero que no te quiten el yugo. God, the devil is able to keep you just to be plowing for the religion, but as long as they don't remove that yoke. El diablo permite que tú puedas arar con tu yugo y conseguir dinero con tu arado, pero que nadie te quite el yugo, porque si te lo quitan, te pierde. The devil will even allow you to make money even plowing with that yoke as long as no one takes. Y tú estás esperando a alguien que me lo quite. And you're waiting for someone to take. Un predicador que ore por mí. That a preacher pray for. Voy a mandarle una ofrenda a un predicador para que este yugo se pudra. I'm going to send an offering to a preacher so this yoke can rot. Dígale que está a su lado, no bote corriente, papito. Así. Say to the one next to you, don't waste your time. El Espíritu Santo te mira y calladito te dice. The Holy Spirit looks at you and quietly says. No tienes que quitarlo. You don't have to remove it. Nadie te lo puede quitar. No one can take it. Lo vamos a podrir mientras el diablo te ve torturado por él. We're going to rot it while the devil sees you tortured by it. El diablo va a ver cómo tienes tu debilidad y cómo sufres por las inclinaciones contrarias a Dios. The devil will see how you suffer with these inclinations. Pero lo que no sabe el diablo es que estamos poniendo el aceite que lo va a podrir. But what the devil doesn't know is we're going to put the oil that's going to make it rot. Que la persistencia va a lograr que ese yugo se pudra y que seas libre. And that persistence is going to make that yoke rot and fall. Veamos esos yugos que el Espíritu quiere podrir en nosotros. So let's look at those yokes that the Holy Spirit wants to rot. ¿Todos listos para eso? Are we all ready? ¿Todos listos? Okay. El primer yugo que el Espíritu Santo quiere podrir dentro de tu vida por la persistencia de la oración y la búsqueda. The first yoke that the Holy Spirit wants to rot in you through the persistent and seeking of Him. Es el yugo del pasado y la culpabilidad. Is the yoke of the past and guilt. Todos nosotros venimos de un pasado donde somos culpables.
We all come from a past that which we feel guilt from. Si nos acercamos a Jesús fue porque fuimos convencidos por el Espíritu de que somos pecadores. If we came to Jesus because we were convinced by the Holy Spirit that we are sinners. Y cuando llegamos a Cristo, Él nos perdona. And when we come to Jesus, He forgives us. Él echa nuestros pecados al fondo de la mar. He throws our sins to the depths of the sea. Y nos dice la Biblia que somos una nueva criatura. And the Bible says that we are new creatures. Y nos vamos a casa esa noche que nos entregamos a Jesús felices. And that night that we give our lives to Christ, we go home. Tengo happy. A Cristo en mi corazón. I have Christ in my heart. Siento la paz. I feel peace. Viene el deseo de orar. The desire to pray comes. Pero pronto comienzo a darme cuenta que las inclinaciones de pecado siguen ahí. But then suddenly I realize that those inclinations to sin are still there. Y comienzo entonces a sentir que no he cambiado. And then I start to feel that I haven't changed. Que sigo siendo la misma persona de siempre. That I'm still the same person as always. Pero eso no es verdad. But that's not true. El solo hecho de que el Espíritu Santo esté en ti marca un comienzo de tu vida. The simple fact that the Holy Spirit is in you marks a beginning in your life. El que tu oído haya sido capaz de escuchar la verdad del Evangelio es el resultado de un proceso que Dios empezó. That your ear was able to hear the gospel, that's a process that God is working in you. Y la palabra dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesús. And the word of God says that the one that started the work in us will make it perfect till the coming of Christ. Y entonces el diablo comienza a traer a memoria tus obras pasadas. And then the devil starts to put to your mind your past works. Y comienzan los recuerdos a venir a tu mente. And those things start to come into your mind. Lo que hiciste mal hecho. What you did wrong in the past. La gente que defraudaste. The people that you defrauded. Muchos como yo, ¿cuántos pecados ocultos tenemos y estamos temiendo que salgan a la luz? Or even people like me, who are the many sins that we have hidden and they finally come to Yo sufría mucho porque yo llegué a Cristo y además de todos los pecados había robado el banco donde trabajaba. I suffered a lot because aside from giving my life to Christ, I had robbed banks even where I worked. Y era el miedo mío, ¿qué tal que sepan que yo robé? And the fear was in me, what if they find out that I stole? Yo ya conocía que si uno robaba en el banco no pierde nada. Ponen la demanda, yo me voy para la cárcel y el banco le paga el seguro. And I knew that the bank never lost anything because they would just put the demand, I go to jail and their insurance paid for it. A mí comenzó a darme miedo. And I started to have fear. Pero nadie sabía nada. But nobody knew anything. Solo mi culpabilidad y el diablo. Only the devil and my fault. Pero una vez que le entregué mi vida a Jesús, but once I gave my life to Jesus, Jesús se enteró también de lo que yo estaba haciendo y lo que yo debía. Jesus even knew what was I was doing. Y yo esperando que del banco me buscaran y no me buscaron. And I was waiting for the bank to find me. Hasta que un día Enrique Leal vino a decirme lo que yo no quería escuchar. And one day Enrique Leal came to me and said something to me I didn't want to hear. Una frase muy sencilla que no tenía ninguna referencia, pero que abrió mi entendimiento. A very simple phrase would open up my understanding. Le dijo, una nueva vida no se puede construir basada en mentiras. Arregla tu vida. He said a new life cannot be continue. Arregla tu vida. Una vida no puede ser construida en mentira. A new life cannot be built in with lies. Entonces fix your life. Yo le dije, ¿qué me quiere decir? And I said, what are you trying to say? Y me dijo, nada, yo no le quiero decir nada. Dios es el que le quiere decir, vaya ahora que le está diciendo Dios a usted. And he said, no, I don't want to say anything. God wants to say something to you. Go see what he wants to say. Y como tenía la culpabilidad adentro, sentía que me decía, ladrón, tienes que ir a la cárcel por haber robado. And when because I had that guilt inside of me, I heard that I had that feeling of the voice telling me, you're a thief. El Espíritu Santo me confrontó con mi pasado. The Holy Spirit confronted me with my past. Porque el Espíritu Santo no le sirve un hombre que tenga un yugo del pasado sin resolver. Because the Holy Spirit doesn't come to someone with the a yoke from the past without being resolved. El Espíritu Santo te quiere decir hoy que todo tu pasado fue borrado, realmente borrado del libro de Dios. The Holy Spirit wants to tell you that all from your past has been erased, truly erased. Pero que aunque ha sido borrado, tú puedes cargarlo encima como un yugo que no te deja caminar hacia donde Dios te quiere llevar. But even though it's erased, you can still carry it on you like a yoke that doesn't allow you to continue. Una vez que Dios te ha perdonado, ahora necesitas perdonarte tú mismo. And once God has forgiven you, you have to forgive yourself. Romper con este yugo es una acción constante de estar delante de Dios.
breaking with this yoke is a constant relationship with God. Cada que el pensamiento me lleve al pasado, vuelvo al Espíritu Santo para que la unción pueda podrir estos pensamientos de culpabilidad. Every time I go to those thoughts, the Holy Spirit comes to me and I have to be filled so that they can y dice la palabra. And the word says, si la conciencia me acusa, if my conscience mayor es Dios me, que la conciencia. Greater is he than my conscience. Así que se trata hasta de perder la conciencia. It even conciencia de pecado dice la Biblia. It's even about losing that conscience, the conscience of sin. El primer yugo que necesitas trabajar en relación íntima con Dios. That first yoke that you have to work in relationship, intimate relationship es el with God. Yugo del pasado y la culpabilidad. Is that yoke of the past and fault. El diablo es tan astuto y la religión tan tonta, si me dejan decir la palabra, tan estúpida. And the devil tries to be wise, and the religion can be even very foolish, very stupid. Que la religión hace culto al pasado de la gente y lo llama testimonio. People make a cult of people's past. The religion makes cult of people's past, and they call it testimony. Cuando la Biblia dice no traigáis a memoria las cosas pasadas. When the Bible says don't bring back to memory things of the past. Diga que está a su lado, rompa con ese yugo del pasado. Say to one next to you, break with that yoke of the past. Y en los inmigrantes sí que se nota eso. And in the immigrants, we see this a lot. Todavía se están viendo como en el pueblito donde nacieron. They still see themselves in that little town where they were born. Como digo yo, todavía sueñan con ir el sábado a tomarse una gaseosa donde la tienda de Don Pepito. Don Pepito ya está, murió de la bobada, madure. They still see themselves Saturday going to have a soda in the little corner store. Dígale, dígale, rompes el yugo. Sage, when I see you, break that yoke. Está a su lado, rompes el yugo. Break that yoke. ¿Cómo se rompe? Con la búsqueda constante de Dios. And how is it broken with constantly seeking God? El segundo yugo que debe ser expuesto al trabajo constante de oración y búsqueda. The second yoke that has to be broken with seeking God. Es el yugo del pecado y la concupiscencia. Is the yoke of sin and lust. ¿Cómo es? Lust. Lust. Okay. ¿Qué es este yugo del pecado y la concupiscencia? What is this yoke of sin and lust? Es que escúchame, cuando tú y yo pecamos, when you and I sin, no solamente hicimos algo contra Dios, not only did we do something against God, no solo hicimos algo que tal vez trajo consecuencias, not only did we do something that brought consequences, sino que dentro de nuestro ser, but inside of our being, quedó la semilla de apetito por ese pecado. That appetite, that seed stayed in there for that sin. Nos sigue gustando porque el pecado gusta, por eso es que nos seduce. We like it because the sin is like that, it seduces us. Una cosa es la tentación que está afuera y otra cosa es la concupiscencia que cargo adentro. One thing is the sin that's out there and another thing is the lust that we carry inside. Tú puedes dejar de practicar el pecado, pero necesitas confrontar las raíces que aman y desean el pecado por dentro. You can confront the sin, but you have to also attack those roots that bring out that desire of sin. Le dijimos a la gente, no baile para que no sea pecador. Dejaron de bailar, pero su corazón siguió enrumbado. Tell people to stop dancing so that their heart is fine, but deep down inside they still feel they want to dance. Pónganse las mujeres vestido largo para que sean santas. Bajaron el vestido, pero la lascivia de la mujer siguió adentro. Do we tell the women to bring their not to wear miniskirts, wear skirts down to the floor? They do that, but the inside there's still that lust in them. Le dijimos a un hombre, deja de beber para que te vayas al cielo. Dejó de consumir licor, pero cada que lo ve siente el deseo por él. We tell a man to stop drinking alcohol so he can go to heaven. He stopped drinking alcohol, but deep down in his heart, he still wants it when he sees it. La razón es que el pecado es un yugo que lleva dentro de sí mismo. The reason is that the yoke is something that we all carry inside. Concupiscencias particulares y personales que nos dan identidad de pecado. Those sins and lusts that take us even more into debt. Lo que puede ser una concupiscencia para mí no significa nada para ti seguramente. What could be lust for me maybe is nothing to you. Yo recuerdo un hombre, un pastor que alguna vez me pidió ayuda. I remember one time a pastor who asked me for some help. Me dice, necesito hablar contigo, algo muy grave, estoy en pecado. He said, I need to speak to you, something very serious, I'm in sin. Inmediatamente yo dije, ¿estará en adulterio? ¿Qué día que le pasó a este hombre? And I thought, wow, what is he in adultery? Y me dijo, le dije, no, pues busquemos un lugar donde podemos charlar y me contás. Me dijo, sí, buscamos un lugar muy íntimo. We found a place, a very intimate place to speak. Me dio 20,000 rodeos. He gave me 20. Yo, 20,000 rodeos. He gave me 20, we went, excuses. Yo amo a Dios. I love God.
Yo no sé por qué caí en este abismo. I don't know why I fell into that depth. Yo he luchado y no he podido vencerlo. I've tried to fight it, but I haven't been able to conquer it. Mi esposa lo sabe. My wife knows it. Nadie lo sabe. No one knows it. Solo Dios y yo. Only God and I. Y esto me está destruyendo. And this is destroying me. Está acabando mi relación con Dios. And this is destroying my relationship with God. Y como uno cuando alguien está confesando sus pecados, uno no lo puede apurar porque sí, contame y seguía. No sé cómo voy a salir de esto. Y era un pastor. And sometimes when someone's telling you these things, you want them to continue. Y le dije yo, ¿y qué tipo de debilidad es la que está dominándote? And I said, what type of sin is it that you y have? Y me dijo, weakness. El fútbol. And he said to me, soccer. ¿Cómo así? ¿Te gusta mucho jugar fútbol? And I said, what? You like to play soccer a lot? Y me dijo, no, tengo un pecado en mi corazón que nadie lo sabe sino Dios. He said, no, I have a sin in my heart that only God knows. Estaba hablando hace tiempo, no se veía tanto fútbol por televisión, y me decía, yo salgo de la iglesia el domingo, me encierro a escuchar fútbol hasta las 11 de la noche. This was a while back where we didn't see soccer as much as now, and he said he would leave church and then he would go and watch soccer until 11 p.m. Me dijo, no hay una dicha más grande para mí que el domingo después del culto porque paso todo el día escuchando fútbol. He said there was no greater delight in me than be able to be doing this, listening to soccer. Por dentro pensé y dije, si mis debilidades fueran esas. And inside I thought, wow, if only my weaknesses were like that. Es muy fácil. That's very simple. Para mí. For me. Pero él se sentía cautivo. But he felt like he was captive. Él sabía que captive. Dios le estaba diciendo, eso te está robando mi comunión, pero él no podía renunciar. He knew God was telling him that that's robbing him of his relationship. Lo que era una concupiscencia para él a mí me daba risa. What was a lust for him to me was funny. Por eso es que es tan fácil arreglar la vida de otros. El problema es arreglar la de uno. Right, that's why it's easy to fix other people's problems. The problem is trying to fix our own problems. Es muy fácil echar fuera los demonios de otro. ¿Por qué no aprendes a lidiar con los tuyos? To cast out demons of other people. Why don't you try and fight with your own demons? Es un yugo de pecado que está dentro. It's a yoke of sin that's inside. Que tal vez dejas de hacer el pecado, pero sigue teniendo esa tendencia. That even though you stop committing that sin, but inside is still that tendency of wanting. Y a veces hasta en los momentos más espirituales de tu vida saca las garras y te recuerda que ahí está. Or even in the moments when you're more spiritual, you feel that it's still in there. Ese tipo de yugo se rompe con una búsqueda constante. And that type of yoke is broken with a life of constantly seeking. Yo he puesto ejemplo de mi vida sobre esto. I put examples of my life. Siendo muy muchachos, aprendí el hábito de mirarle la cola a las mujeres. Being a very young man, I got into the habit of looking at women. Se volvió un hábito tan constante que no podía vivir si no parecía como loco. It became so constant that I couldn't live. I was like crazy, always constantly looking. Llega uno at al Señor. Llega uno al Señor. And once we come to Él God, me salva. He saves. Él me perdona. He forgives me. Quiero vivir puro. I want to live pure. Pero esos ojos de balineras querían salirse de la órbita. But those eyes of mine just wanted to keep bouncing, looking around. Vaya lucha contra eso. Go and try to fight against that. Años y años de búsqueda. Years and years of seeking. Pidiéndole a Dios, ayúdame, me siento indigno, respóndeme, Señor. Asking God to help me, I feel so unworthy. Respond to una me. Concupiscencia. That's just a lust. Ahora cuando logra uno vencerla. Now when you finally accomplish it, se da cuenta que no puedes descuidar ni un segundo porque vuelve y aparece. Once you conquer it, you have to be careful you don't push it aside because it can cuando return. Cuando va llegando la primavera, le toca uno meter en ayuno y cubrirse con la sangre de Cristo. Guárdame, Padre. When spring comes, you have to go into fasting and prayer and say, Lord, keep me safe. No sea que el monstruo vuelva y salga. You have to be careful that monster doesn't come. Para vencer esos pecados se requiere un trabajo constante de búsqueda. In order to fight those sins, you have to constantly seek God. Y se aplican las palabras de Jesús. Si permaneces en mí, mi palabra permanece en ti. That's where Jesus' words apply. If you maintain in me, I will maintain in you. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Because separated from me, far from me, you can't do nothing. Y voy a ser claro. Creo en la liberación que Dios ha hecho en mi vida. And I want to be clear. I believe in the liberation God has done in my life. Pero no me puedo engañar. Sé que si me separo de Dios, los primeros pecados que van a venir a atormentarme son aquellos que ya vencí. And I know that I can't deny myself that at the moment that I stop seeking God, that those things are going to come back to torment me. Dígale que está a su lado. Say to the one next to you. Métale aceite a ese yugo. Put oil on that yoke. Eso es solo con obra del Espíritu Santo constante. It's just constant works of the Holy Hasta Spirit. Que se va pudriendo. Until it se va to rot, pudriendo. It rots. Cada vez
te ataca, pero tú sabes ya cómo manejarlo. It attacks you, but you know how to manage. Lo vas dominando. You dominate it. Empiezas a hacer pequeños ejercicios de cambio para tu vida. You start doing small exercises of change. Y el Espíritu te va dando la victoria. And the Holy Spirit gives you the victory. Cada vez que caías, te atormentabas. Ahora, cada que aguantas un momento, te sientes un gigante espiritual. Every time you fell, you felt like you failed, but now when you resist, you feel like a conqueror. El yugo se está pudriendo. The yoke is rotting. Tu victoria viene en camino. Alguien dígame. And your victory is coming. Un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Give him a round of applause. El tercer yugo que el Espíritu Santo rompe con una relación estrecha de búsqueda. The third yoke that the Holy Spirit breaks with a tight relationship with God. Es el yugo de la esclavitud y la debilidad. Is the yoke of slavery and weakness. Como seres humanos tenemos áreas donde somos débiles. As humans we have certain areas where we are weak. ¿De dónde vienen esas debilidades? Muchas razones podremos tener, pero todos tenemos debilidades. Where those weaknesses come, we can all have many reasons, but we have those weaknesses. Debilidades que nos esclavizan a conductas que aunque no sean pecado, nos impiden desarrollar el potencial de Dios en nuestra vida. Those weaknesses that bind us to a sin, but, or if maybe they're not sin, but they keep us from that relationship. Dios nos quiere llevar hasta el grado 10, pero mi debilidad cuando llega al punto 2 ya no puede seguir. God wants to take you to level 10, but when I get to level 2, I can't continue. Logro vencer algunas cosas y voy llegando, pero hay un punto donde vuelvo y retrocedo y parece que nunca avanzo. I start to advance, but then I get to a point where I feel like I get stuck and I can't continue advancing. Terminamos esclavos de nuestros conceptos filosóficos, culturales y hasta religiosos. And we end up becoming slaves of our philosophical concepts or religious concepts. Frases como, por ejemplo, los Pérez somos así, para aducir que los de determinado lugar tienen un perfil y de ahí no se pueden salir. Phrases like the certain families are from here, and that's a phrase that we believe that we have to stick to. Eso conforman yugos en la vida del hombre que le impiden buscar la grandeza de Dios. Those are yokes that are put on man that keep them from advancing to God. Es tan tremendo que la infidelidad de los hombres, la cultura la vuelve una virtud en ciertos lugares del mundo. It's pretty sad when the culture makes the man's yoke their sin something normal. Y hay personas que creen que es imposible ser fiel a alguien. And some people believe that it's impossible to be unfaithful to someone. Porque hay un yugo de esclavitud que se los pusieron y ellos creen que es parte de su propia identidad. And there's because there's a yoke of slavery that was put over them, and then they believe that's an identity of them. Estas personas pueden desarrollarse en muchos aspectos, pero hay otros. Ese de la debilidad les impide desarrollarse en otras áreas. These people can develop in other areas, but in that one area, that slavery, that yoke slavery, they feel that they can't. No estoy hablando solo de pecado, estoy hablando de conductas. I'm not only speaking of sin, but of also conducts. Y voy a poner ejemplos claros. And I'm going to make some clear examples. Hombres que son capaces de conquistar el mundo. Men who are able to conquer the world. De hacer dinero. To make money. Gerenciar empresas. To manage companies. Hacer todo lo que cualquier hombre exitoso puede hacer, ellos lo hacen. To do whatever other successful man can do, they do it. Pero una mujer. But one woman. Chiquitica y feita. Small and ugly. Los domina como si fuera un pequeño ratoncito de laboratorio. Can dominate them like as if they were rats from laboratories. Esa mujer frunce el ceño y se les acaba el día. That woman just frowns and their day is done. Ella no dice nos vamos, sino que hace así y él ya sabe, nos vamos, mi amor. She doesn't say let's go. She just frowns and he says let's go, my love. Igual pasa con mujeres. Same thing happens with women. Mujeres dotadas con capacidades sobrenaturales para vencer en tantas áreas. Women with great capabilities to advance in many areas. Pero les sembraron debilidades adentro que las hacen sentirse pequeñas y a veces hasta mendigas de un hombre. But there was things that were put in their minds from when they were little and they feel that they were slaves, even slaves to men. Son yugos de esclavitud y de debilidad. Those are yokes of slavery and weakness. Y aquí voy a decir algo que va a golpear mucho a la religión. And I'm going to say something that's going to hit a lot religion. Al esclavo de los yugos de debilidad le gusta mucho la religión porque le pone un yugo de esclavitud que a él le gusta. That's why those type of slaves of religion, they put that slave of religion on others because they know. Usted lo ha escuchado, yo he escuchado gente que dice me gusta esa palabra que es dura. You've probably heard some people say that, oh, I like that word because it's very harsh. Él no puede entender que Dios es un padre amoroso. Él quiere un látigo del amo porque así lo crearon. They don't understand that God is a loving God. They just want to get literally whipped. El día que esa persona le hablan de la gracia de Dios, se va a beber.
And that person, when they leave God's grace, they go straight to drinking. Y no le está huyendo a Dios, él ama a Dios. And they're not listening to God, even though they love God. Le está huyendo a las, perdón esta expresión, a las malditas cadenas que lo han unido toda la vida a su propia debilidad. Sorry, they're fleeing. They're not fleeing God. They're fleeing those chains, those things that have been keeping them enslaved. Por eso que el que teme no ha conocido a Dios, dice la Biblia. That's why the one who doesn't fear has not known God. Porque Dios es amor. Because God is love. La verdadera liberación de tu alma viene cuando te sientes amado por Dios. The only way the freedom of your heart is when you literally know God and love God. Tú necesitas vencer tu debilidad con una oración y búsqueda constante de Dios. You have to conquer that weakness with a constant prayer and seeking God. Vamos al cuarto yugo. ¿Estamos todos enyugados? Let's okay. Go to the fourth yoke. El cuarto yugo es el yugo del fracaso y la desilusión. The fourth yoke is the yoke of failure and disappointment. El diablo va conformando la vida de los hombres con pequeños fracasos. The devil starts to conform people's lives with small failures. Un fracaso y después otro fracaso. One failure after another. A veces uno solo que sea demasiado fuerte te deja marcado para siempre. Even one that just is strong leaves you marked for the rest of your life. Y cuando menos piensas, tú comienzas a ver la vida desde la óptica del fracaso. And when you least expect it, you start to see looking at life as the point of view of that defeat. Todo lo que vas a emprender viene el fantasma del fracaso y te espanta. ¿Será que voy a fracasar? And everything you want to do, that phantom of defeat comes over you, and you think, "Oh, am I going to fail?" Y fácilmente esos deseos y esos pensamientos vuelven y traen el fracaso a su vida. And sometimes those desires and thoughts bring back that defeat to your fracasan life. En un negocio. You fail in a business. Fracasan en dos negocios. You fail in another fracasan business. En tres negocios. In a third business, you fail. Todo se les quiebra. Everything goes. Todo se les va a pique. Goes bankrupt. Fracasan en un matrimonio. You fail in your fracasan marriage. En otro. You fail in another fracasan marriage. En otro. You fail in another porque marriage. Hay un yugo de esclavitud que impide que puedan salir libres para vivir la vida de éxito que Dios tiene para ellos. Because there's that yoke of slavery that keeps you from being able to live that successful life. Es tan poderoso el yugo del fracaso y la desilusión en el corazón del hombre. It's so powerful, that yoke of defeat and disappointment in the life of man. Que quien tiene este yugo encima cuando siente que está teniendo éxito en algo, presiente que lo va a perder. It's so strong that when they feel that they do feel success, algo they feel me va a pasar. Something's coming behind them. Something's going to happen. Algo va a ocurrir. Something's going to happen. Y llama las tragedias a su vida. And they literally call those tragedies to their life. Dios necesita romper esos yugos de parte de para todo su pueblo por medio del Espíritu Santo. God needs to break those yokes through for His people through the Holy Spirit. Solo cuando tú puedas verte como alguien vencedor en Cristo Jesús, tendrás la habilidad sobrenatural para hacer lo que tienes que hacer de la mejor forma. Only until you see yourself as a conqueror in Christ Jesus, you'll be able to do all things and defeat all things in the best way. Las enseñanzas religiosas que piensan que el éxito es pecado nos convierten en fracasados enyugados al fracaso. Those teachings of religion that tell us that success is a sin, they keep us into that tú no fuiste defeat. Tú no fuiste diseñado para fracasar. You weren't designed to fail. Se los he enseñado otras veces. Tú puedes fracasar, pero jamás eres un fracasado. I have taught you that you can probably fail, but you will never be a failure. Tú lo vas a intentar de nuevo porque lo lógico es que te salga bien. You will try it again because the most logic thing is that you're going to be able to do it. Porque el cielo está haciendo fuerza para que te salga bien. Because the heavens is doing all of their strength to you so that everything will go well for you. ¿Qué importa cuántas veces te salió mal? Dios va a hacer que te salga bien. It doesn't matter how many times it went wrong, God is going to make it happen good. Pero debes romper el yugo. But you have to break that yoke. Si tú sabes que una forma de hacerlo te llevó al fracaso, empieza por cambiar lo que estás haciendo. Know that a certain way you were doing it, that failure came, try it another way. ¿Qué tal si intentas otras formas para triunfar? What if you try other ways so that you can conquer? ¿Qué tal si antes de empezar tu negocio se lo pones a Dios delante? What if you, before you begin your business, you put it before God? ¿Qué tal si te aseguras que todo centavo de tu negocio está diezmado ante Dios? What if you make sure that everything that you give to God, everything that you have in your business, you tithe it to God? Te doy buenas ideas. ¿Qué tal si nombras a Dios socio mayoritario de lo que tú vas a hacer? Or how about if you call God your number one business partner in what you're going to do? Comienzas a llamar el éxito del cielo a tu vida y romper el yugo del fracaso que te ha tenido esclavizado. And start to call the success from heavens and break that yoke of failure. Para el que ha fracasado en uno y otro matrimonio, tiene que haber un cambio en tu vida. The ones who have failed in one marriage or another, there has to be a change. Si has fracasado más de una vez, el problema eres tú. If you failed more than once, the problem is you. ¿Qué hay que hacer?
So what do you have to do? No lo sigas haciendo como tú lo has hecho, que tú eres el causante del fracaso. Don't keep doing it how you've done, because you're the cause of your Vete failure. Al manual del fabricante. Go to the manual of the Vete one a la Biblia. Go to the Bible. Pregúntale a Dios cómo se hace. Ask God how to Deja do que it. El Espíritu Santo te dé la habilidad. Let the Holy Spirit give you the abilities. Y el hombre que fue tan mal esposo lo convertirá Dios en un buen esposo por el poder de esa unción de la palabra. And the man who was a bad husband, it will be changed into a good husband by the power of the Holy Spirit. Necesitamos vivir ese proceso de transformación. We have to live that process of transformation. De lo contrario, fracasaremos en todo. By the contrary, we will fail in el everything. Ministerio, en lo que hagamos, todo fracasará. In the ministry or anything that we do, we will fail. Porque hay que romper ese yugo. Because we have to break that yoke. Tú no fuiste diseñado para fracasar. You were not designed to fail. Te lo quiero repetir, tú no fuiste diseñado para fracasar. I want to repeat, you were not made to fail. Solo un loco haría a una persona, a un ser humano tan perfecto como es, con el objetivo de que fracasara. Solo un loco. Only a crazy person will make someone how they are just in order to make El que puso toda esta perfección en una forma humana tiene que ser que esté esperando que no vaya bien. The one who made everything, this perfect being, obviously has something good to out of this. Por eso te digo la otra frase que es importante que la guardes. That's why I give you this other phrase so you keep. El cielo te está haciendo barra para que tú triunfes. The heavens are cheering you on so that you can conquer. En el cielo tienes testigos que están esperando tu triunfo. In the heavens there are witnesses that are waiting for your triumph. Ahí alguien puede decir amén, un aplauso al Señor, hacer algo, llamar a inmigración, cualquier cosa así rara. There you can say amen. Vamos con el quinto yugo que posee a mucha gente y los mantiene sin poder entrar a la victoria. We'll go with the fifth yoke, and it's one that a lot of people have and keep them from going to the victory. Es el yugo de la pobreza y la escasez. It's the yoke of poverty and scarcity. Personas que han sido amarrados a una actitud de miseria. People who have been tied to an attitude of misery. Tienen una pobreza que no la pueden vencer ni con el banco lleno de dinero. They have a poverty that they can't conquer even with the bank filled with money. Pastor, ¿cómo así? ¿Cómo yo voy a ser pobre y tengo el banco lleno de dinero? So how can that be? I be poor but the bank filled with money? Porque aunque tienen dinero siguen pensando como pobres, comprando como pobres, gastando como pobres. Even though they have the money, they still keep thinking like poor. They start wasting, spending like poor. Yo he puesto el ejemplo a personas que tienen este yugo de pobreza y miseria dentro. I've given this example of people who have this yoke of poverty and scarcity. Usted llámelo y diga, te regalo estos $5,000 para que compre ropa. You call them and tell them, I give you $5,000 so you can buy clothes. Él se va para Value Village y se gasta $30 en una chaqueta vieja. He'll go to Value Village and waste money on $30 on an old jacket. Se compra 7 pares de media del Dollar Store. He'll buy 7 pairs of socks from the Dollar Store. Un pantalón de esos baratos ordinarios y lo manda a coser. Of very cheap ordinary pants and he'll get it fixed. Y unos zapatos que fue y los consiguió por ahí en Chinatown, le tocó ir hasta por allá, pero los consiguió baratísimos a $15. And a pair of shoes that he went all the way to Chinatown and bought them really cheap, $15. Pero viejo, te dieron 500 para ropa, ¿qué pasa? But you were given $500 for the clothes, what happened? Yo soy muy vivo, me gasté 80 y lo otro lo guardé. I'm very wise, I only spent 80 and the rest I put it away. Claro, para que la miseria que lleva dentro se sienta complacida con la actitud del corazón. Yo no te estoy diciendo que malgastes el dinero. I'm not telling you to go waste your money. Yo te estoy diciendo que tú mereces lo mejor porque el Padre dio lo mejor por ti, que es su Hijo Jesucristo. I'm telling you that you deserve the best because the Father gave the best for you, who is Y ese yugo de pobreza y miseria hay que quitarlo. And that yoke of poverty and scarcity, we have to remove. Y vaya, para los que venimos de un trasfondo pobre como yo, es difícil. And for all those of us who come from a poor, we grew up poor, it's very difficult. Yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó que me llené de cosas que compré del Dollar Store. I don't know if it happened to you, but I filled myself up with things from the Dollar Store. Cosas que las encontré en mi casita atrás en la casa sin quitarle el tiquete todavía. Things that I bought when I put it in my house without taking off the price. Porque no las necesitaba. Because I didn't need them. Solo que mi yugo de miseria quería sentirse rico al tener un montón de cosas del Dollar Store que no sirven para nada. Only that my being of that slavery wanted to feel rich. Y viene el problema, bótelas. And then the problem comes to throw them out. And what if they're good for something? Y si lo necesito mañana. What if I need it tomorrow? Cosa difícil. That's very difficult. Porque hay un yugo de miseria adentro. Because there's that yoke of misery inside. Un yugo que no me lo puse yo, me lo pusieron en mi cultura.
not a yoke that I put, but from my culture. Yo vengo de una familia donde no había ni para la comida a veces. I came from a family where we didn't have food sometimes. Pero si yo estoy en Cristo, but if I'm in Christ, yo tengo el Espíritu de Dios. I have the Spirit of God. Y mi búsqueda con Dios trae una unción que refina mi ser interior. And my seeking with God brings inside a refining in my interior. Y escúchame, las sorpresas que Dios me ha dado a mí en términos de lujo, yo me quedo muy sorprendido de lo que las hace. And the things that God has given me, He surprised me with these luxury things. Muchas cosas ha hecho Dios conmigo que yo me quedo sorprendido, cosas que yo pensé que no las merecía, a veces ni las necesitaba. Many things that God has surprised me with, things that I didn't think I deserved. Yo recuerdo en Colombia me pasó algo muy tremendo. For example, in Colombia something happened. Estaban los computadores, ¿cómo llamaban? Los antes de los Quantum, los otros 320 y pico, ¿se acuerdan? Que eran viejos. Eso nadie que nos conocieron, están más viejos que yo. Some old computers. Uy, esos que eran con el DOS, ¿no? Bueno, listo, está bien, les acepto. Ganaron, jovencitos, ya les voy a creer. Teníamos en la iglesia, me conseguí uno de esos para la iglesia, fuera de las cartas y todo, y el otro feliz porque ya no teníamos máquina de escribir, sino un DOS de esos. I had one of those for my church, one of those computers from back in the days. Cuando un día, when one day, una hermana de las más pobres de la iglesia, one of the was sisters from the church, very poor, me dijo, pastor, yo hago el aseo en la casa de un ejecutivo de Avianca, una compañía de aviación de Colombia. She says, I do the cleaning of the house of one of the man, some person that works with this airline. Y él me regaló una cosa que yo no sé ni cómo se prende, y yo digo, eso le debe servir a usted. And he gave me something, I don't know how to turn it on, and I thought, this is something useful for you. Y me trajo un paquetico negro. Le dije, ¿qué era eso? She brought me this small black package. I said, what's that? Se la regalo. Usted verá para qué sirve eso. Mire a ver si lo puede prender o algo. Yo no sé cómo funciona eso. She said, I'll give it to you. You see how you can turn it on. Una cosa así chiquitica. A very small thing. Era lo que llamamos hoy una laptop. It was a laptop. Pero en esa época. But in those days. Eso era solo para ricos, para gente de muchísimo dinero. That was only for people, for rich people. Mejor dicho, yo nunca había visto una cosa de esas. In other words, I never saw anything like that. En la iglesia tenía gente de dinero y nadie podía decir que tenía una cosa. Era para un ejecutivo. Even people at the church had money, but they didn't have that. That was more for like an executive. ¿Cómo interpreto yo eso? So how do I interpret this? Que Dios me decía, debes pasar de la máquina de escribir de una al nivel alto. God was telling me you have to move from that typewriter to a él no higher sorprende level. Porque él quiere romper todas esas ligaduras de miseria y pobreza. God surprises us because he wants to break with those ties from our poverty. Ahora, se le puede ayudar a Dios. Sometimes we can help God. Dejando toda la miseria que cargas encima. Leaving all that misery that we carry. Y si quieres otra ayuda. And if you want some more help. Comparte con otros y verás cómo el Espíritu Santo te da más. Share with others and you'll see how the Holy Spirit will give you more. ¿Quieres otra ayuda? You want more help? Comparte lo que más te gusta y lo que más te sirve. Lo que no, bótalo o úsalo tú. Share more of what you like, what you desire, and you'll see how God will bless you. La búsqueda constante del Espíritu Santo va refinando tus gustos. The constant seeking of the Holy Spirit will redefine your taste. Te va buscando una forma donde tus hijos se van a criar de la mejor forma. Will show you a way where your children will be brought up in the best way. Alguien pensará que eso no es espiritual, pero por supuesto, es espiritual cuando sabemos que Dios está buscando formar una generación. Some people might think that that's not spiritual, but it is, because this is a way that we're trying to bring up a new generation. Será por eso que los judíos lo primero que le enseñan a un niño es a guardar la ley de Dios. That's why with the Jews, the first thing that they teach their children is to keep the laws of God. Y lo segundo, administrar dinero. Es lo segundo que le enseña un judío a un hijo. And the second is to minister money. That's the second thing they teach them. Necesitamos orar y buscar a Dios hasta que nuestra vida sea liberada de la costumbre a la miseria, a la pobreza y a la escasez. That's why we have to constantly seek and pray to God so that our lives can be free from that misery of slavery and debt. Vamos al número 6, el yugo número 6. Let's go to yoke number 6. Que debe romperse por la búsqueda constante de oración ante Dios. Which has to be broken by constant seeking and praying prayer. El sexto yugo es el yugo del desamor y la traición. The sixth yoke is the yoke of heartache and disillusionment. Todos tenemos aquí al lado izquierdo una cosa que se llama corazón. All of us have here on the left side something called a heart. Que siente. That feels. Que cuando siente las cosas que le gustan, nos arroja por el abismo que él quiera. That when we feel the things that we like, it throws us anywhere. Pero cuando lo hieren.
But when it's hurt, guarda las heridas. It keeps those hurts. A tal punto que nos amarga y nos frustra para el resto de la vida. To the point where it makes us miserable and frustrates us for the rest of our lives. Hay personas que cargan este yugo dentro de su vida. And there are people who carry this type of yoke in their lives. Alguien los traicionó, alguien los les falseó el amor y jamás pueden amar de una forma libre. Someone broke their heart and hurt them, and from there on they cannot forgive. Se vuelven desconfiados de todo el mundo. They don't trust the whole world. No quieren confiar en nadie absolutamente porque ya les pasó una vez. They don't want to trust in anyone because it happened to them once. Es un yugo que les bloquea el sentimiento para amar libremente. It's a yoke that blocks for them to be able to love freely. Cuando aparece una nueva persona en su vida para rehacer su vida, when someone new comes into a life to begin a new life, el yugo del desamor les trae toda la basura de las relaciones anteriores y se la depositan a la nueva persona. That yoke of of heartache brings back the things from the past. Ten cuidado cuando tú tienes una relación con alguien. You have to be careful when you have a relationship with someone. Estás recibiendo lo que esa persona es. You're receiving what that person is. Pero en la mudanza te trae la basura que también ha coleccionado a través de la vida. But when you move on, you keep carrying on that garbage that you've collected through life. Es por eso que lo más inteligente es buscar gente que tenga una relación con Dios. That's why it's very important to see, to be with people who have a relationship. Que tengan un corazón libre para amar libremente como Dios espera que amemos. Who have a free heart so that they can love freely, just as God wants us to. Hay personas que viven de traición en traición porque han sido traicionados y esa inestabilidad la transmiten a las relaciones que empiezan. There are people who've lived in from tradition to tradition or disillusionment. Necesitamos romper ese yugo. And we need to break that yoke. Escúchame, si tú has sufrido por alguna traición afectiva, listen to me, if you ever suffered from that métete con Dios y dile, sáname, Señor. Go in with God and tell him, heal me, God. La Biblia dice que las raíces de amargura contagian a otros. The Bible says that those roots of sourness are contagious towards others. Un hombre que fue traicionado por su mujer, a todos los amigos les va a dudar de la mujer de ellos. Un hombre que ha sido traicionado por una mujer. A man who's been where the wife has been unfaithful to him, he will feel that all the other women will be faithful. A todos sus amigos lo va a incitar. Or all of his other friends, he's going to make them believe that. Es por eso que cuando un amigo te diga, uy, a la mujer hay que tratarlas duro, mío, para que aprendan. That's why if someone's a friend tells you, oh, you're the woman, we have to treat them hard. Y usted le dice, ¿como cuántos cachos te ha puesto a vos que estás así amargado? And you can say how many things have you done to her so that she's been like that to you. Necesitamos liberar nuestro corazón para amar con todo el potencial de amor que Dios ha puesto en nosotros. We need to free our hearts so we can love with all the potentialness that God has given us to love. Ir a la búsqueda del Espíritu Santo para que nos sane. And go seek the Holy Spirit so he can heal us. No es justo que tú vivas cargando los rezagos de un pasado de traición. You can't keep living on life with the things from the past. Y es más injusto que tú le endoses a otra persona los fracasos que otro te hizo a ti. And that is unjust so that you put onto others those failures that you have trying to put them onto other people. En consejería de pareja me ha tocado a mí ver particularmente. Even in counseling, couples counseling, I've seen things in particular. Personas que dicen no puedo amar a este hombre. Mujeres específicamente me ha tocado, también hombres, pero más mujeres. Women saying that I can't love this man. Y entonces uno dice, pero ¿qué pasa con este hombre? ¿Por qué no lo amas? And you say, why can't you love him? Y la mujer dice, es muy bueno. She'll say, he's good. Me cuida. He takes care of me. Me protege. Protects me. Es lo mejor del mundo. He's the best of the world. Pero no sé qué me pasa. But I don't know what happened. Yo no puedo sentir el mismo amor que siente por mí. I can't feel that same love he feels for me. Y en muchas ocasiones. And in many occasions. Ha sido porque está imposibilitada para amar, porque tiene un yugo de desilusión que bloquea su amor cuando quiere ser originalizando. And it's because of that yoke that's in her that keeps her from being able to love. ¿Sabe esas personas cómo se sienten felices, entre comillas? You know how those people feel happy? Cuando aparece alguien que les parece al que los traicionó. When that person that comes to them, the one who was unfaithful to them. Y las trata mal y las empuja y las condiciona a vivir mal. Su alma está recibiendo lo que un día recibió y espera que ahora le paguen lo que le deben.
So they feel that they want to feel, their soul wants to feel that that hurt that they felt from before, and they feel that's with that same yoke that's in them. The tú no te puedes dar el lujo de cargar un yugo de esos cuando Jesús quiere que tú ames libremente. You can't be walk around carrying that yoke if you when God wants you to be free. Afecta hasta la vida sexual de las parejas con los años. This even affects the sexual part with the couples. ¿Qué tal si la traición no se la hizo otro sino el mismo con el que vive? What if that one was unfaithful, wasn't someone else but the one? La misma con la que sigue durmiendo. The same one who's sleeping with her. Se requiere romper el yugo. That's why we have to break that yoke. Porque en vez de ver a tu esposa estarás viendo la traicionera que te falló un día. Instead of seeing your wife, you'll probably see the one who was unfaithful to you. El faltón que te la hizo aquella vez en el año 74. Or that one that was unfaithful you back in 74. Para el alma no hay tiempo, mijo. Usted está con un yugo, lo sigue viendo hoy. For your soul, there's no time. If you have a yoke, you continue living. Y voy con el último de los yugos que debe ser roto por la constante búsqueda del Espíritu Santo. And I go with the last yoke that should be broken with constant seeking of God. Voy a cambiar esa frase de ser roto. No debe ser roto, debe ser podrido. Una cosa es romper, otra cosa es podrir. I'm going to change that phrase. Not breaking. It has to rot. El séptimo yugo es el yugo de la herencia generacional. The seventh yoke is the yoke of the generational inheritance. Cargamos una información genética dentro de nosotros que nos condiciona a un perfil que no siempre es el que Dios quiere para nuestra vida. We carry a genetic profile inside of us that wants to take us in a certain way we shouldn't. Inconscientemente no queremos traicionar la imagen de papá, de mamá, de la abuelita porque queremos parecernos a ellos. Consciously, we don't want to break that image of our parents or grandparents because we want to look like them. Asumimos modelos tal vez inconscientemente y en esos modelos creamos nuestra propia identidad. Or we assume those models without knowing, but we want to still live that life with those models. Esos yugos le impiden al Espíritu Santo desarrollar en ti la visión de Dios para tu vida. And those yokes keep the Holy Spirit from developing that vision that He has for you in your life. Son yugos genéticos que están dentro de ti, dentro de mí. Those are genetic yokes that are in you and in me. Algunos afectan hasta el cuerpo y la salud. Some of those yokes even affect our lives and our health. Su mamá sufrió su mamá murió del corazón. Usted es propenso a morir también del corazón. Your mother died of heart problems. You have the tendency of dying. Doctor, se le olvidó un detallito. A mí el corazón me lo cambiaron. El viejo me lo pusieron. Me lo quitaron y pusieron uno nuevo. ¿Cuánto dicen amén? No se va a bañar. I have a new heart. ¿Alguien diga amén? Has been changed. Este yugo de herencia generacional es muy peligroso porque lo amamos. This generational inheritance, this yoke, is very dangerous because we love it. Pero a veces arrastramos un lastre que nos pesa demasiado y que nos impide ir en libertad a lo que Dios quiere hacer con nosotros. But sometimes it's so heavy we drag it and it keeps us to go freely to what God wants us to go. Este yugo debe podrirse a través de la presencia de Dios en tu vida. This yoke should rot in the presence of God in your Cuando life. Cuando tú pasas tiempo en oración, la unción del Espíritu te confirma quién eres y no solo quién eres humanamente. When you go into prayer and constant seeking God, the Holy Spirit reveals to you who you are and who you are not. El Espíritu Santo te revelará lo que eres en Dios y eso es mucho más grande que lo que tú fuiste en tu carne. The Holy Spirit reveals you what you are in God and that is more than what you believe you are in the flesh. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y el yugo de su cerviz, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Oremos cada día para que con persistencia podamos violentar estos yugos que nos impiden vivir la vida plena en Cristo. ¿Alguien más quiere decir amén? We have to keep in prayer constantly so that we can break all these yokes that keep us from moving forward. El aceite del Espíritu Santo va a ir doblegando el yugo que te hace incapaz de vivir la vida abundante que Jesús te ha comprado. The oil of the Holy Spirit will break that yoke that will keep you from living the life you shouldn't. ¿Cuántos desean decirle hoy, Señor, yo sí quiero dar un paso de fe? How many of you want to say, I want to take a step of faith? O sea, no crea que usted va a pasar aquí, yo ahora le va a podrir el yugo. No, no, la podredumbre no pasa en un instante, se requiere tiempo. Don't think that you're going to come here, I'm going to pray and it's going to rot. No, it Para takes que algo time. Se pudra requiere procesos. For something to rot, it requires process. Esos yugos se van a podrir por tu constante oración y búsqueda. Those yokes are going to rot by your constant prayer and seeking God. Le estás echando aceite a ese madero hasta que se va a podrir.
You're putting oil on that wart until it rots. Hasta que no va a aguantar. Until it can't resist. El diablo te mirará y dirá, sigue igual. Pero el aceite está ejerciendo un trabajo específico. The devil might say to you, you're still the same, but that oil is doing its work, specific work. Porque sea que tú lo entiendas o no, dentro de ti está la unción para tu liberación. Even though you understand or not, inside of you is the anointing to be that, to have that blessing. ¿Cuánto desean hoy decirle, Señor, yo quiero entrar en este proceso de búsqueda hasta que todo yugo en mi vida se pudra? How many of you want to say, I want to go into this process so sí. Every yoke in my life is broken? Si deseas hacerlo, colócate de pie. If you want to do it, please stand. Y si vas a tomar esta decisión de echarle aceite a tus yugos cada día, lo primero, identifica cuántos de estos tienes. First, identify how many of these you have. Todos se pudren de la misma forma. They all rot, but in the same way. Pero necesitas tomar decisiones de búsqueda constante. But you need to make decisions of seeking God constantly. Si deseas hacerlo, pasa aquí adelante, quiero orar por ti esta noche. Want to do it?